las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED. Voces y perspectivas de los agentes implicados. Esther García Salguero, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, conoce bien esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque además tiene una larga trayectoria como profesora tutora. Actualmente es profesora tutora de asignaturas de prácticas profesionales 1, 2 y 3 del grado de Educación Social y también de Didáctica General en Educación Social y en Pedagogía en el Centro Asociado de Madrid. Muy buenos días, Esther. Buenos días. Pues la primera cuestión que le vamos a plantear es si existen diferencias entre las tutorías de asignaturas teóricas y las tutorías de asignaturas prácticas, de prácticas profesionales, Esther. Pues sí, realmente sí que existen diferencias y más lo he podido comprobar porque he tutorizado también otras asignaturas que no son de prácticas, y existen diferencias en cuanto a la forma de orientar a los alumnos para la realización de la asignatura, y tiene que ser mucho más individual. Es muy complejo, hasta que no tutorizas estas asignaturas de prácticas no sabes realmente la complejidad que tienen. ¿Y cuáles serían esas diferencias, Esther? Pues sobre todo, yo lo que veo más es que cada alumno va a una entidad diferente a realizar sus prácticas, con unos usuarios diferentes, unas problemáticas diferentes, y empiezan también, aunque el curso empieza en octubre, pero dependiendo la entidad cuando acoja al alumno en prácticas. Entonces cada uno lleva su tiempo para realizar las prácticas. Entonces no puedes orientar a todos a la misma vez, puesto que no todos están haciendo el mismo trabajo, porque las prácticas son las mismas, pero no con los mismos usuarios ni con la misma, en el mismo ámbito. Entonces tienes que ir de una forma individualizada. La orientación tiene que ser individualizada totalmente, porque si no, aunque luego se hacen, es verdad que luego se hacen grupos de discusión para que, bueno, pues planteemos pues las problemáticas que nos han surgido, las dudas, cómo hemos podido realizar las prácticas, la identidad profesional, si la hemos logrado desde el inicio al final, las competencias si las hemos adquirido, si hemos logrado los objetivos, pero sí que es cierto que sí que hay esas diferencias entre una asignatura que no es de prácticas a las que son de prácticas. Entre las asignaturas teóricas y efectivamente las asignaturas de prácticas profesionales. ¿Y cuáles serían, Esther García Salguero, desde su perspectiva, las funciones y competencias necesarias, las más necesarias? En primer lugar, yo creo que los tutores de prácticas tienen que estar de otra forma preparados a los tutores de asignaturas teóricas. La preparación tendría, bueno, es cierto que en la UNED, como bien se sabe, tenemos muchos cursos de, pues incluso para las plataformas AVID, y bueno, pues yo he hecho todos los cursos que nos han ido proponiendo en la UNED, pero sí que es cierto que no todos los profesores, yo creo que pueden estar igual preparados para dar una asignatura de prácticas que una teórica. Entonces, sobre todo, es la preparación del profesor tutor, su preparación para poder impartir esa asignatura, porque es muy especial por el recorrido que yo llevo en la asignatura. La orientación, como he dicho, que sea individualizada, que puedan estar siempre, o sea, dispuesto en unos horarios para atender a los alumnos, para que cualquier problema o cualquier duda que les surja lo puedan solventar. No se puede dejar para otro día solucionarlo, no es como una asignatura teórica que tú puedes contestar a un alumno pasado unos días, que no pasa nada, pero en las prácticas no, porque esto es el día a día. El tutor, una de sus funciones es que tiene que estar a disposición del alumno en todo momento. No vale con que tú contestes a un correo.
Bueno, en Entonces, todo caso, también hay una vinculación especial entre los profesores tutores, profesora tutora, como es su caso, y los profesores de, digamos, de la sede central, pero también los tutores profesionales de prácticas. ¿Cómo es esta relación entre el profesor tutor y el tutor profesional de prácticas, Esther García Salguero? pues la relación empieza desde el momento que el alumno, una vez que se matricula, se pone en contacto con el tutor de prácticas y vemos qué entidad pues es la más idónea para cada alumno. Entonces ya el tutor de prácticas se pondría en contacto con esa entidad. Hay en muchos casos que directamente nos ponemos en contacto con el tutor colaborador o hay otras veces que es el coordinador. A partir de ahí, que ya hay un convenio, se ve qué plazas hay, pues ya a partir de ahí, en el mismo comienzo de las prácticas, ya hay una vinculación. O sea, ya estamos en contacto el tutor de colaborador con el tutor de prácticas de la UNED. Luego hay un seguimiento, cualquier duda que le surja al alumno o que le surja al mismo tutor colaborador, el tutor de prácticas está ahí para solventar todo tipo de dudas, para comentar cómo le están yendo las prácticas al alumno. De hecho, hay un diario de aprendizaje que realiza el alumno que tiene que ser visado por el tutor colaborador y el tutor de la UNED. Y todo el seguimiento, o sea, es un proceso que va desde el inicio, de una forma durante el desarrollo de las prácticas y luego al final de las prácticas siempre hay una evaluación que también mantenemos el contacto pues para ver cómo ha realizado el alumno sus prácticas, pues si ha habido algún problema, si no. O sea, siempre hay una vinculación, siempre estamos en contacto, desde el inicio hasta el final de las prácticas. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther García Salguero, profesora tutora de la UNED en el Centro Asociado de Madrid, por habernos acercado a esa realidad, a esa cotidianeidad de un tutor, en este caso una tutora de prácticas profesionales. Hasta otro encuentro. Muchísimas gracias, buenos días. Las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED. Voces y perspectivas de los agentes implicados. Un proyecto de la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana María Martín Cuadrado. Un programa de la UNED. La universidad pública más cercana. UNED.es. Sin distancias, canal.uned.es.